Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció. Del mismo modo tomó el cáliz lleno de vino, te dio gracias de nuevo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes, por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Santificado sea tu nombre. Venga tu reino y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos. Nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes. Nos proteges tanto como verdadera madre. Haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Pues saludarlos a todos, que tengan muy buen día. ¿Cuántos cuates aventaste ahorita? Estaban como 12 docenas. Ajá. ¿Cómo le hacen para conseguir los cohetes? ¿Cómo se cooperan? Toda la gente que viene al cerro, cooperamos, el novenario, nos cooperamos para la canela, los cohetes, y yo tengo una manda que venir a tirar los cohetes aquí. ¿Qué le dirías a la gente que está viendo esto para que se una a estos festejos? Que aquí los esperamos cada año en octubre y que nos
ayúdenla a cooperar para el Cerrito de Cristo Rey. Muy bien. ¿Cuál es su función aquí? ¿Qué es lo que hace usted? ¿Auxiliar? Venir a auxiliar, a cooperarlos, ahí, aquí ayudarlos, ¿no? Sí. Lo que se necesita, las canelas, traer las canelas, conseguir té, todo eso, coserlas. ¿Nos regala su nombre? Quirino Sataray Parra. ¿Y? Ezequiel Aguiar Parra. Muy bien, Ezequiel, felicidades. Felicidades a los dos. Gracias. Chaqueto. Nos vemos. Pues estamos con Mateo González. Mateo, sabemos que tú eres parte del equipo organizador de los festejos de A Cristo Rey. Explícanos, ¿qué labor haces tú aquí? Mi labor es, me tocó, por ejemplo, dar el alba a las 4 de la mañana, ¿verdad? Entonces mi labor es apoyar a Hipólito o Monaguillo, ¿verdad? Apoyar al padre en la misa. ¿Cuántos años estás tú participando ya en estos festejos? Ya tengo unos... Que me acuerde, tengo unos 30 años. ¿Cómo surgió todo esto? Esto, bueno, surgió realmente, pues en primero porque la fe, la fe en Cristo, nuestro Señor. Y siempre, pues me ha gustado apoyar en esta cuestión. Siempre me ha gustado a mí ayudar, siempre en lo que puedo ayudar, ¿verdad? De aquí arriba. Muy bien. Eso es lo que pues me gusta, me nace de corazón, puede servir, ¿verdad? Lo que puedo realmente. Muy bien, Mateo, felicidades. Ánimo, pues, que estés bien, Tito. Rafa, mientras estás entregando, platícame un poquito, ¿qué es lo que estás haciendo? Aquí regalamos el pan para la gente. Durante todo el novenario. Todos nos juntamos, buscamos a la gente, nos busca para ayudarnos. ¿Con qué nos ayuda? Con pan, canela, lo que sea. Y todo es bien recibido aquí para la gente. Negritos, deja ver aquí. Platíquenos un poquito, ¿cuál es su participación en estos festejos? Pues mira, a mí nadie me puso, yo sola, todos los días me traigo mi libreta, mi pluma y empiezo a apuntar las intenciones de la gente. Así como no. Ese es. ¿Y cantas? Cantar la misa, porque no hay quien, ¿verdad? Y el día que hay, pues qué bueno, ¿verdad? Sí. ¿Cuántos años tienen ya participando en estos festejos? Hasta ahora 3 años. Es el tercer año. Muy bien. Es el tercer año que estamos aquí en pues apoyando más que nada. Sí. Apoyando. Chema, platícanos, ¿cuál es tu función aquí en estos festejos a Cristo Rey? Pues la función de nosotros es la mía, principalmente, pues durante todo el novenario comenzamos a, ya hace como unos 8 o 10 años comenzamos pues empezando a traer canela por el frío que hacía. Y a raíz de eso todas las personas del pueblo, pues, los comerciantes o algo, nos empezaron a dar canela, ahorita nos daba azúcar, todas las personas pues cooperan para empezar el novenario. Nosotros los que nos encargamos es de tratar de hacer todas las cosas pues de lo que nos dan. Coser la canela en la noche, traérsela para servirla pues a todas las personas de la mañana. Eso es parte de todo el trabajo que hacemos con Rafa, junto con el güero Mateo, con Terry, con todas las personas pues que nos encargamos de coordinar. Venimos en la mañana, abrimos la iglesia, le damos una manita de gato ahí a la iglesia, montamos el altar, llamamos a las damas de réplicas pues en cada camisa. Y es parte de todo el trabajo que hacemos. Y ese trabajo pues nadie nos lo asigna, nosotros mismos como personas pues agarramos el compromiso nada más. Y hasta donde podamos, con el compromiso pues de que todas las personas les apoyamos en ese sentido. ¿Cómo surgió esto? ¿Te acuerdas cómo surgió? Pues surgió porque tiempo atrás pues a un señor ya mayor
nos empezó a invitar, decía que él ya no podía subir diariamente en la mañana a abrir la iglesia y que si nosotros pues le hacíamos el favor de venir a abrir. ¿Recuerdas el nombre de esa persona? Don Chilo. Don Chilo fue el que nos empezó a... Ya nosotros nos dejan el juego de llaves para todo el novenario y nosotros nos encargamos de hacer todo esto durante el novenario. Se termina el novenario y vamos y entregamos la llave, igual con el mismo compromiso pues con el que adquirimos cuando comenzamos. Así más o menos comenzamos todo esto pues en esta nueva fase que nos hemos estado haciendo con lo del pan. Y eso ya 4 o 5 años atrás, ya muchas personas dicen, no, pues yo quiero donar pan. Le digo, pues tráetelo donde tú quieras, cuántos, sí. Lo que tú quieras aquí, lo que se traiga aquí se reparte. Uh-huh. Y así comenzaron todas las personas. Y ahorita, en estos últimos 2 años, pues ya antes de que comience el novenario, ya casi tenemos acomodados a todas las personas. Uh-huh. No, yo quiero dar pan tal día. Okay. Regálanos tu nombre completo. Mi nombre es José María Aguiar Arbizu. Muy bien, Chema, pues conocido como Chema, muchas gracias, sí. Y felicidades. Gracias, gracias. Ah. Ponlo ahí. Terry, platícanos, ¿cuál es tu función aquí? Pues servirle aquí a arrimar todo para arreglar todo. Uh-huh. Recoger las veladoras, prender cirios, todo, sí. ¿No? Para ¿cuántos años tienes participando ya? Aquí tengo más o menos como unos 10, 12 años. Uh-huh. Así, continuos. ¿Cómo surgió la idea de pertenecer a este grupo organizador de los festejos? Pues la voluntad nada más. Uh-huh. Pura voluntad. Sí. Me toca a mí dar repique, uh-huh, llamar. ¿No? Y es nadie no obliga a nadie, ¿no? Todo voluntario. ¿Cómo invitarías a la gente que se une a estos festejos? ¿Qué les dirías? Ah, pues que es muy bonito esta cosa, que hay que reunirnos. Uh-huh. Muy bonito y nada cuesta. Y todo eso es con cooperación de la gente, unos cooperan, sí, de un modo, otros de otro. Exactamente. Unos donan pan, otros el café, otros los vasos, etc. Azúcar, exactamente. Todo el mundo cooperamos, de un modo o de otro, ¿verdad? Uh-huh. Sí, cooperamos, ¿verdad? Para que la gente... Si es necesario, una canelita caliente para mí. Ok. Regálanos tu nombre completo. Antonio González Guevara. Muy bien, conocido como Terry. Felicidades, Terry, y enhorabuena. Felicidades, pues. Mami, ¿qué es tu papá? Rafa, platícanos, ¿cuántas piezas de pan regalaron el día de hoy? Fueron 400 piezas. 400, de pan. Ajá. Rafa, aprovechando, ¿cómo invitarías a la gente a que se una a estos festejos, que se una a cooperar? ¿Qué les dirías? Pues invitarlos más que nada para que antes de que empiece la fiesta año con año, pues vengan, nos vean, tanto a Chema como a mí o a mi mamá, y nos digan con qué nos quieren ayudar. Uh-huh. Los esperamos con todo gusto y si nos quieren ayudar, estamos en la mejor disposición para poder trabajar. A ver, estamos con otra de las personas que hemos visto muy activas ahora con los festejos de las fiestas de Cristo Rey. Platíquenos, ¿qué es lo que hace usted? Pues yo colaboro con servir la canela, el té, a traer el pan, pues todo lo que uh-huh, concierne la, sí, el apoyo para todo el grupo. Estar pendiente de pequeños detalles que sí, hay que estar. Que hacen uh-huh, falta toallitas, que lo que haga falta, en eso sí colaboramos. ¿Cuántos años tiene ya participando con él? Pues no sé, algunos 6 años, ajá, más o menos, 5 o 6 años. Muy bien, ¿nos regala su nombre? Francisco Javier Méndez. Muy bien, felicidades, don Francisco, y ojalá que todo siga bien durante muchos años más. Ojalá, esperemos en Dios que sí. Suerte. Gracias.